todo el país hay 60.000 familias que de alguna manera están tramitando el crédito hipotecario y están tramitando la construcción de un hogar, de una vivienda, con el doble fin que significa eso. Por un lado, construir el hogar y construir la vivienda, y por otro lado, lo que genera en términos de trabajo y de mano de obra. En la ciudad de San Martín hay concretamente 350 familias que están tramitando hoy el crédito hipotecario, que están completando su carpeta, que están completando su, están armando su diseño arquitectónico de la casa. El presupuesto de la obra es de casi 200 millones de pesos. Eso no incluye infraestructura. El pliego de infraestructura lo están haciendo en este momento. Esos 197 millones de pesos son básicamente el presupuesto sugerido en el proyecto para la construcción de las 488 viviendas. El mundo está pasando un momento crítico, un momento en donde se está retrocediendo el Estado, donde los derechos están cada vez acotándose más. Bueno, la receta de Argentina, la receta de nuestra presidenta es totalmente distinta. Disponer de más recursos y más ahorros y recursos de todos los argentinos a favor de expandir derechos y dar mayores posibilidades. Y esto es concretamente procrear, la posibilidad de disponer recursos de los trabajadores argentinos que van a ser destinados a la construcción de viviendas para sectores medios a través de créditos hipotecarios.